Amigos, ahora se entiende todo. Fue Felipe Calderón quien en realidad estuvo manejando el gobierno de Tamaulipas a través de sus cercanos, manipulando como títere a cabeza de vaca. Con razón, la alta inseguridad y la presencia de grupos criminales, que por cierto, algunos se les está ligando con este todavía gobernador, el cual sigue siendo investigado. Y por cierto, ahora ya hasta se le acusa de persecución por el control de las elecciones de este año. Borolas obviamente no quiere perder ese estado, pues se le estaría cayendo un pilar. ¿Cómo crees que sean los resultados en las elecciones? Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de que a través de México es la noticia. Antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretándole la manita arriba, que te suscribas también y que también le apretes ahí a la campanita. Si es que todavía no lo haces, para que YouTube te avise cada vez que tenemos un video y así apoyas a las voces independientes. Vámonos con la información, señoras y señores. Esto no se lo tiene por qué perder. Es algo que involucra a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Gil Suart, a todo un equipo de estos dos expresidentes y que terminaron teniendo el control de Tamaulipas y que actualmente están haciendo una persecución contra el candidato y su equipo de Morena para seguir manteniendo ese estado que sería un bastión muy importante del PAN. ¿Qué sucedió? Bueno, sin embargo, y quiero que vea a continuación y que no se pierda ningún detalle del video que lo va a presentar. Pues Varela relata que un grupo de políticos incondicionales del grupo de Felipe Calderón Hinojosa y estos que están vinculados por los sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto allá en el 2013, se cambió de la Ciudad de México a Puebla y de Puebla a Tamaulipas para trabajar y hacer millonarios negocios al amparo del gobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, cuyos escándalos de corrupción gravitan en la elección del próximo 5 de junio. Quiero que veamos a continuación el video en donde Alejandro Páez Varela, dentro del programa de los periodistas, lo explica muy clarito de cómo hicieron tal negocio. Vamos a verlo. Ex calderonistas o calderonistas, encabezados por Roberto Gil Suart, opera negocios millonarios en Tamaulipas bajo el amparo del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se trata de un elenco de políticos que, tras el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012, pasó a controlar el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, apoyando todas sus iniciativas, y se unió al proyecto presidencial de Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, a cuya muerte el 24 de diciembre de 2018 los acogió luego Cabeza de Vaca. El despacho de abogados de Roberto Gil Suart, algunos de cuyos integrantes formaron parte también del gobierno de Felipe Calderón, representa a Cabeza de Vaca en las investigaciones de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Ahí están las bases, señoras y señores. Un grupo que salió del gobierno, algunos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, pasaron a ser después legisladores que se unieron al Pacto por México apoyando la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pero también todas las iniciativas presidenciales de una. Pasaron a apoyar el proyecto presidencial de Moreno Valle que le convenía a Calderón y al final terminaron yéndose a Tamaulipas, en donde, bueno, ya sabemos lo que está sucediendo en Tamaulipas. Continuamos viendo. Detrás de Gil Suart está también Salvador Vega Casillas, quien fuera secretario de la Función Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y a quien García Cabeza de Vaca asignó un contrato sin licitación y por solo 4 meses por 26.500.000 pesos, únicamente para supervisar las revisiones de los órganos fiscalizadores a las cuentas del gobierno estatal.
La lista de estos grupos de políticos la completan Javier Lozano Alarcón, ya le contamos aquí también que está incorporado allá en Tamaulipas, Maximiliano Cortázar Lara y Jorge Manzanera Quintana, secretario del Trabajo, coordinador de comunicación social y operador electoral de Calderón, respectivamente, a quienes García Cabeza de Vaca ha asignado tareas políticas y electorales para evitar o tratar de evitar lo que parece ser que será una derrota allá en el estado de Tamaulipas. Se viene una posible derrota porque no están haciendo absolutamente nada, nada en el Partido Acción Nacional frente a los resultados preliminares mediante las encuestas que se están pues dando a conocer, en donde el candidato de Morena está por muy arriba del mentado truco. Justo, señoras y señores, hablando de estas elecciones, quiero comentarle que se está señalando a Cabeza de Vaca por empezar una injerencia y además desprestigio, fabricación de delitos y una persecución política para obviamente dar beneficio a César Verástegui, que sería pues la persona a la cual Cabeza de Vaca quisiera darle la consecuencia. Esto lo denunciaron los legisladores dentro de la sesión permanente y señalaron este tipo de acciones por parte de Cabeza de Vaca. La bancada de Morena denunció la presunta intervención, obviamente ilegal, porque esto es muy ilegal, del gobernador de Tamaulipas en este proceso electoral para renovar la gubernatura de ese estado con el fin de evitar el triunfo de la coalición que encabeza Américo Villarreal. Vamos a escucharlo. También agradezco al grupo parlamentario de Morena por acompañarme en esta denuncia pública referente a Tamaulipas y a los ataques que ha orquestado el gobernador García Cabeza de Vaca. Las instituciones a su cargo también, así como la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y el órgano electoral. O sea, todo su equipo. El nivel de agresiones, violaciones a la ley e intervención directa del gobierno de Tamaulipas es públicamente notorio y va en aumento por las declaraciones que desde la semana pasada hace García Cabeza de Vaca en ruedas de prensa, calumniando a Morena con el fin de entorpecer el proyecto para regresarle la dignidad a Tamaulipas que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya. El gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar la legalidad de nuestro proceso electoral. En Tamaulipas, la desesperación del panismo es tanta que lo lleva a actuar conforme a sus raíces: corrupción, torciendo la ley y fabricando delitos. Utilizan toda la fuerza del Estado para asegurar la continuidad de su corrupto proyecto. Así lo dejaron en claro, lo denunciaron los legisladores. En este caso, bueno, estamos hablando de la senadora Guadalupe Covarrubias, quien acusó de este tipo de actos de injerencia por parte de Cabeza de Vaca, y que por cierto también alguien que ya le entró al debate con Cabeza de Vaca fue la sobrina de Andrés Manuel López Obrador, que le dijo: el que nada debe, nada teme, y lo reta. ¿A qué lo retó? Pues bueno, según podemos leer en El Sol de Tampico, señala Úrsula Patricia Salazar Mójica, sobrina de AMLO y líder de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, a quien se le acusa del delito de cohecho, retó al gobernador de Tamaulipas a dejar el fuero como ella para ser juzgados con igualdad. ¿Cómo ven, señoras y señores, la propuesta que le están haciendo a Cabeza de Vaca? Que por cierto, sigue investigado, ¿eh? No le han... la UIF sigue congelando cuentas de Cabeza de Vaca y sigue todavía en sus procesos de investigación de Cabeza de Vaca. Destapa un imperio económico que se hizo en la bruma. ¿Cómo se hizo? ¿Qué y tanto ganó? Pues al menos 12 personas físicas, entre ellas sus familiares más cercanos, su esposa, su suegro, su mamá, su hermano, y 25 personas morales están involucradas en el presunto esquema de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por parte del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca. Y
Tenemos departamentos de lujo, tenemos casas y ranchos vinculados al mandatario que hoy son investigados. ¿Usted cómo ve el tema? Su opinión es la más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video del día de hoy. No se olvide que me ayuda bastante apretándole a la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue México en la Noticia. Nos vemos en la siguiente.